está, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Patán Reyes. Me encantaría ser como los yankees que dicen "What's up, guys?" y les queda bárbaro, en castellano queda medio choto. Así que bueno, tenemos un nuevo video resumen semanal para ustedes. Tengo la data haciendo quilombo, así que no se preocupen por el ruido. Hay tres grandes partidos, mucha goleada, muchos goles, jugadas explicadas, así que hoy van a ver un gran resumen. También debo pedirles disculpas por la demora de este video, no salió a tiempo, me demoré un poco más, pero vamos a esperar, pues, espero, digamos, obtener esa regularidad que me gustaría para subir estos videos a tiempo. También decirles que el próximo video sí va a venir después del 24 y 25 de agosto, donde va a ser la clasificación de SWC para Francia, así que voy a estar un poquito complicado entrenando, se me va a hacer difícil subir algún otro video. Así que bueno, no se olviden, suscríbanse a este canal de YouTube. Me gustaría recibir todos los comentarios, pulgar arriba el video si les gustó, y bueno, síganme en Twitter, ¿sí?, y en Facebook para seguir toda la información de Patán y bueno, nuevos videos y demás. Así que bueno, los espero, los dejo con un gran video para ustedes. Y así comenzamos con este primer partido por el torneo argentino, la fecha número 7, enfrentando a Ciber 87. Partido que se jugaba entre Real Madrid y Manchester City, Patán de blanco y Ciber con el celeste, el clásico del City. Jugada, la primera jugada del partido, un gran firulete de Ronaldo, se acomoda, no lo pueden tomar y define al palo izquierdo del arquero Hart del City, y festeja inmediatamente iniciado el partido. Que mira, qué repetición, por favor, qué jugadita de Ronaldo para definir y poner el 1-0 tan rápido como empezaba este partido. Y se viene el segundo, está Ronaldo, viene por el medio, hace una firulete, entra Benzema por el centro, tira una ninja y es un golazo para este Real Madrid, que a los 16 minutos de este primer tiempo colocaba el 2-0 para ir ya, digamos, definiendo el encuentro. Un gran pelotazo que gana Ronaldo con esa velocidad, siempre peligroso, amigo, y que saca el defensor del City en un despeje glorioso. Y viene Ronaldo, se viene el tercero, no, amaga, tira, y flojito, sencillito para el arquero del City. Otro pelotazo más para Ronaldo. Ronaldo que viene por el centro, amaga, va, ¿se la da Di María o no? No, remata y saca Harde junto con el palo, y que así todavía se mantiene ese 2-0. Y este pelotazo que saca Harde saltando de una manera increíble, casi como Ronaldo diría, pero bueno, quedó este 2-0 en este primer tiempo frente a Ciber. Y ahora vamos a ver las repeticiones de los goles. Este es un lindo gol, se le estaba pidiendo Benzema en el medio y le tira una ninja que casi le saca la cabeza, básicamente. Tiros para el Real Madrid, ninguno para el City, la posesión ha sido equilibrada. Y arranca el segundo tiempo y la primera jugada viene al minuto 49, un pelotazo que la toma Ronaldo, hace un firulete para la derecha y se abre muchísimo, muchísimo, remata el primer palo a colocar y la saca Hart al córner. Pero viene Di María con el centro, el cabezazo de Ronaldo otra vez, y la sacan en la línea cerca del primer palo. Y se viene la respuesta del City, creo que es la primera, dispara y Casillas muy bien sacándole al córner. Un arquero que siempre tiene que estar muy atento cuando no tiene chances en contra, y va a estar siempre frío y tiene que responder. Y esta jugada se inicia en el centro del campo. Fíjense dónde empieza y dónde termina y quién la va a completar. La tiene Benzema en el medio, la toma Di María, lo ve entrar como entrado por arriba solito y define el segundo palo. Un golazo al minuto 70 del segundo tiempo. Qué lindo, me gustan estos tipos de jugadas. Ya vamos a ver que, y lo voy a explicar cómo es que se inicia, cómo inicia la carrera Coentrao. Es sencillamente espectacular, algo que no lo hice yo, simplemente la máquina ha hecho que Coentrao haga ese recorrido, y bueno, es
Ahí ese gol. Lo único, bueno, fue para donde fue disparada la jugada, básicamente. Ahora viene una jugada del City que se viene. Y tiene muchísimo espacio. Tira al centro al medio y saca Casillas con los pies. Con los pies, se diría. Y se va terminando este partido frente a Ciber. Es un 3-0. Goles de Ronaldo, Benzema y el gran Coentrao, que se ha mandado una jugada espectacular. Las stats. Y ahora sí, déjenme decirles y mostrarles cómo ha sido ese gol, que me ha maravillado cuando he estado haciendo este video. Vean cómo ahí donde está, donde va a arrancar Coentrao, ¿sí? En un, tiene el rebote, ahí es el lugar donde va a enfilar Pepe, que se la da Benzema. Coentrao sigue subiendo por ahí y va a perfilar. Vean también los cuatro defensores del City, ya se abren, ya son tres. Y vean cómo Coentrao aparece detrás de Di María por arriba. Benzema, Di María y Coentrao, un pase aparte maravilloso. La verdad que si uno ve toda esa jugada, no lo puede creer. Pero bueno, ha salido de manera azarosa, digamos. No ha sido, no creo que haya apretado para que pique, simplemente lo ha hecho solo. Tenemos ahora sí un partido por lo menos nuevo, digamos, para todos los que querían, frente al Bayern Múnich. Este es el torneo federal. Comenzamos con el torneo federal frente a FedEx. Y al minuto 2:30, ya Di María arranca, aparece por el medio y una gran definición de zurda. Brillante. Espectacular. ¿Ya cuánto van por a los 3 minutos de partido? Miren cómo se chocaba la defensa del Bayern Múnich. Minuto 12. Otra vez Di María figura y Benzema también. Haciendo una de las suyas Ronaldo. Se mete, dispara, saca Neuer. Deja el rebote largo y viene Benzema tomando una carrera como el salto de Michael Jordan prácticamente. Y al minuto 14 mete este segundo gol para darle ya un buen respiro a este Real Madrid, para enfrentar este partido tranquilamente y meterse aún más en los octavos de final de este torneo federal. Gran jugada de la banda derecha, metiéndose para adentro Di María y mostrando esa zurda divina que tiene. ¡Divina! Minuto 20 y viene el cabezazo de Ronaldo después de ese córner. Y se mete ya definiendo este partido 3-0 al minuto 21. Frente a este Bayern Múnich, frente a Fede, el boss, que nada tenía que hacer. Otra vez Di María, figura de este partido, Benzema también. Se mete en el medio, gran pase para Ronaldo y Ronaldo la tiró francamente a la shit, a la mierda, a la mierda. Y es el primer ataque del Bayern Múnich, la toma Ribéry y dispara el primer palo. Casillas otra vez, frío, como digo, responder, siempre responde. Y se viene la contra. Miren la jugada de Ochs. ¡Ay, qué linda jugada de Ochs! ¡Utsil, dirían! Y se viene Ronaldo con un gran... Esto tiene que terminar en gol. Miren, Dan, cómo corre, pobre Nacho. La gran jugada, gran resolución de los delanteros, de los atacantes de este Real Madrid, entre Ochs y Benzema. Ronaldo no festejaba porque no... Bueno, lo hizo él, obviamente. Saliendo Neuer y Ochs abriendo para Benzema y darle el gol a este, y ya de ir definiendo, ¿no?, este partido, que ya el Bayern Múnich no tenía nada que hacer. 4-0 terminando este primer tiempo. Goles 2 de Benzema, 1 de Di María y el restante de Cristiano Ronaldo. Estas son las repeticiones de estos goles y de la jugada que tuvo Ribéry. Estadísticas de este partido, vean la posición, 60-40, y los tiros, demasiado, uno solo para este Bayern Múnich, que quería cambiar, aunque sea un poco, o darle un poco más también de solidez defensiva para no recibir tantos goles, quién sabe. Pero bueno, triple cambio para este Bayern Múnich, ¿sí? Arranca este segundo tiempo y aparece Marcelo desde la punta izquierda. Tira el centro, la tiene Ronaldo, que cabecea el rebote, que casi la toma Ochs después del rebote que da Neuer.
La respuesta de este Bayern Múnich, un disparo flojo de atrás, sin demasiada fuerza, que tranquilamente atrapa Casillas. Y otra más del Bayern Múnich, es un remate que se va por arriba. Nada que hacer para este Bayern Múnich, que no podía hacer nada. La tiene Ronaldo, el mano a mano que tapa Neuer, saliendo muy rápido. Y dando el corner, minuto 81. Sale mal Neuer, a papar moscas, a atrapar moscas. ¿Qué hacía Neuer saliendo así de esta manera? Ramos que se anticipa en un gran salto. Cabezazo para marcar el 5-0 con la valla totalmente libre. Gran jugada de Ronaldo. A ver qué hace el muchacho. Uy, cómo se lo pasó ese muchacho. Como entraba por arriba para Ozil y Ozil, ¿por qué no le pegaste, nene? Eso por cancherear, muchacho. Así no es la cosa. 89-88 minutos. Coentrao que se mete para Benzema. Benzema que se da vuelta, se la da a Ronaldo. Y Ronaldo define con un solo control. Un pasito, una zurda y un remate rasante a colocar tranquilo por la derecha de Neuer. Y poniendo este 6-0 para el Real Madrid. Y viene la última que cabecea Dante después de ese córner. Y se va a terminar este partido en una goleada por 6-0 a Fede. Increíble. Ahí están todos los goles festejando este Real Madrid. Ya más o menos dejaba a el Real Madrid casi clasificando. O por lo menos teniendo una buena participación para poder clasificar a los octavos de final del torneo federal. Y ahora el partido esperado por muchos, los que ya sabían que había jugado el por la fecha 2 en este torneo federal, frente al Fideo. Una goleada inesperada al minuto 5. Ronaldo que aparece después de un pelotazo y define el primer palo siendo el pajarito. Y Casillas nada que hacer en el piso, arrodillado. No lo podía creer. Minuto 5, 6 dice, pero yo creo que fue más en el 5. Que vean, se remate primer palo, que nada tiene que hacer, que dirá, tirándose al piso. Vino Modric para aumentar la cuenta a los 12 minutos y pega en el palo. La respuesta de Fideo, a través del Fideo, de María, y el cabezazo de Benzema que se va por arriba. Minuto 24 ahora, equivocación ahí, toma el rebote el Fideo Di María y aparece Ronaldo con un gran salto, pero con un remate fuertísimo que Casillas otra vez en el piso, de rodillas, nada tuvo para hacer frente al salto de Ronaldo. Si viene una jugada de contragolpe en muy pocos toques, saca Casillas para Ozil, lo ve a Ronaldo que le va a ganar la posición a Varane. Y lo va a entrar solito pidiéndosela. Benzema que de cabeza, de sobrepique, clava este tercer gol frente al Fideo a los 30 minutos de este primer tiempo, para ir liquidando este encuentro. Y vean, en una jugada rápida, los tres toques. Como en tres toques se pudo llegar al gol. Increíble. Pelota para el medio para Ronaldo, que hace una finta, un amaguecito, se la lleva y remata, y con una violencia terrible el remate de Ronaldo. Aparece Callejón. ¿Qué va a hacer Callejón? Dale pase, nene. No, tiró y el rebote. Casillas estaba muy mal ese día, dando rebotes, no cazaba una. Y Ronaldo convierte otro gol más para el 4-0, y esto ya se estaba convirtiendo en una goleada estrepitosa para Fideo, que no lo podía creer y ya nada podía hacer. Termina así este primer tiempo. Lo vemos ahí al Fideo saliendo triste. 4 goles. Sí señor, 4-0 este primer tiempo. 3 goles de Ronaldo y 1 de Benzema, para poner esta goleada del primero. Y ya me parece que se estaba cerrando el encuentro. Otra vez la posesión del 60%. Un solo tiro desviado para Fideo. Arranca el segundo tiempo. Y el minuto 51, la primera jugada de peligro. Aparece, sí,
después Benzema, después de que Ronaldo no haya podido cabecearla, pero qué tan solo apareció Benzema haciendo la del pajarito, minuto 53. Vean qué tan solo aparece y cómo domina. 1, 2, 3, está bien que no aparecieron, no los esquivó, pero son cuatro jugadores que estuvieron a punto de sacarle la pelota y despejar el peligro. Pero Fideo quiere salir después de este gol y se equivoca. Ronaldo que aparece por el medio, un par de rebotes, contrao y la toma Ronaldo en el medio. A ver qué haces, la para de pecho y de aire, no la deja picar y remata en un gran gol. Nada que hacer, una equivocación después del gol de Benzema del córner. Un gol inmediato. Lo que ya decía que Fideo estaba totalmente rendido. Ya nada que hacer. Miren cómo la defensa se abría demasiado. Podía hacer lo que quiera. Ronaldo aparece con un remate de primer palo. Lindo gol. Vean cómo al minuto 51, 54 y 58 son tres goles. Más que nada uno por error de Fideo. Ya aquí el ánimo de él estaba despedazado, pero este es un lindo gol que remata abajo y era el 7. 7-0 para Patán. Remate de Ronaldo, el córner. Y cabecea Varane para el descuento, para el del honor. Minuto 79. Y este partido culminaba. Minuto 90. Goles de Cristiano Ronaldo por 5 y 2 de Benzema para este 7-1. Los dejo con las estadísticas.